Muy buenas tardes, un gusto saludarles. Estamos iniciando la sesión del día 17 de febrero. Buenas tardes, Joana Rodríguez. Buenas tardes. Mucho gusto, ya lista. Buenas tardes, Lee. A la Sí, ya orden, vamos, lista. vamos a ir anotándoles entonces. Bienvenidos, bienvenidas. Les pido un poquito de paciencia Hola, buenas tardes. conforme me vayan apareciendo, me Buenas puedo ir tardes. anunciando. Buenas tardes, bienvenidas. Gracias. A la orden. Ok, tengo a Evelyn de Celaya, un gusto. Gracias, buenas tardes. El gusto es mío. Igual, bienvenida. Ahora saludamos a Andrea Michel. Hola, buenas tardes. Bienvenida, mucho gusto. Gracias, igual. Arlene Vanessa. Buenas tardes. Un gusto, bienvenida. Gracias. A la orden. Ok. Bueno, ahorita tenemos cinco participantes. Tengo a, también a Tene Carolina Quintanilla. Buenas tardes. Buenas tardes, presente. Mucho gusto. Gracias, igual. A la orden. También se está conectando Yahaira Abigail. Buenas tardes, Yahaira. Ok, creo que todavía se está conectando. Sí, le voy a pedir que cualquier notificación pueden escribir un mensaje si van de camino, no pueden activar la cámara por algo. Me lo hacen saber, por favor. Y también cuando nos incorporamos, siempre verificar que se mantenga apagado el micrófono por cualquier feedback. Ok. Va. Las 12:58 ya tenemos poquito de participantes, esperemos que estos 2 minutos se conecten. Quienes ya están listos con su agenda, con su cuaderno de apuntes, vamos a ver el marketing mix este día. Se está conectando Julia Rivas, buenas tardes. Hola, buenas tardes, licenciado. Un placer saludarle, bienvenida. Gracias. La orden. Diana Marcela también me aparece ya activa. Hola, buenas tardes. Bienvenida, mucho gusto. Hola, A la orden. Ok. También se está conectando Rosario de Jovel. Vamos a esperar que me dé el ok para acá. Ok, Rosario se está conectando. Buenas tardes. ¿Me escucha, Rosario? Hola, Silic, presente. Buenas tardes a todos. Bienvenida, mucho Buenas gusto. tardes. A la orden, buenas tardes. Gracias. Norma Aide. Buenas tardes. Mucho gusto, bienvenida. Ok. Muy bien, tenemos 10 asistentes. En honor al tiempo, como les mencionaba, pues para nosotros es un placer estar acá gracias a Inglés Corporativo y por supuesto INSAFOR, llevando lo que es esta formación en marketing digital. Este día pues vamos a compartir acerca del marketing mix y yo voy a activar la presentación. Vamos a dar pues unos minutitos como habíamos hecho el acuerdo, de dar 5 minutos antes para quienes se conectaran y por lo menos 5 minutitos sagrados después de la 1 de la tarde. Así que en este momento ya están activándose otros compañeros. No escucho. Ah, pues no, su volado es el que no sirve. Ay, perdón, perdón. Ok. Vaya, se está conectando José Luis. Me confirma que ya estamos activos. José Luis.
Irula Martínez. Okay. Vamos a dar chancecito que esté. Hola, hola. Hola, mucho gusto, bienvenido. Hola, buenas tardes, licenciado José Luis Martínez, un saludo. Excelente, bienvenido. Hoy creo que ahorita podemos ya. Ok. Podemos hablar. Excelente, a la orden. Okay. Acuérdense el pacto que hicimos 5 minutos antes y también estos minutitos nos quedan 4 para el inicio de la asistencia y luego pues entramos con todo. Saludos a Xiomara. Inés. Buenas tardes, Xiomara. Ok, Xiomara. Está conectando. Y también Blanca. Momento se está conectando Blanca Estela, ¿verdad? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mucho gusto, bienvenida. Un gusto, gracias. Aquí presente. A la orden. Gracias por reportarse. También me aparece Jorge. Vamos a ver. Bueno, Jorge Alberto, vi que se estaba conectando. Acevedo es de los compañeros participantes y Jorge Solórzano es del equipo de apoyo de inglés corporativo. Quedan 2 minutitos para dar inicio, teniendo un poquito de empatía con los compañeros que recién se están conectando. También Marcela. Susana Castro Janda se está conectando. ¿Me confirma, por favor? Buenas tardes, Liz. Ya estoy conectada. No sé si ya me tomó la asistencia. Ahorita Dora Alicia, ¿verdad? Lo vamos a anotar acá. Gracias. Hola, Lili. Que me también, porfa. Marcela. Andrea, Nicole. No, Andrea, Nicole. Sí, ahorita la anotamos. Gracias. Ok. Gracias. A la orden. Bueno, me van quedando ya poquitas personas que están pendientes de conectarse. Me queda Adriana Fabiola y Adriana Leticia. No sé si ya se conectaron, ¿me pueden confirmar? Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Sería Adriana Leticia? Presente, ok. Leticia va. Y no sé si la compañera Adriana Fabiola podrá estar, creo que son compañeras, las dos, Adriana, son tocaya. Okay. Vaya, les repito, Adriana Fabiola me queda pendiente, Danilo Antonio, que es nuestro compañero, siempre están ahí activos, Eugenia Lisset, Fabiola Alejandra, Fanny Judith, y por este lado me queda pendiente José Ricardo Bermúdez. Ok, Danilo ya levantó la mano, bienvenido. Sí, buenas tardes. Profesor, ayer me llamó alguien, fíjese, de la escuela diciendo que yo no había participado en la sesión de ayer y fue cuando más hablé. Ah, algo okay. Pasó por ahí. Por favor, y quizás, si yo voy a verificar para ver si fue un error mío de dedo, quizás al momento de marcar ahí, las disculpas del caso, no se preocupe porque hay una ventaja de que los compañeros nos apoyamos mutuamente, de hecho me está escuchando Jorge. Ellos pueden verificar el tiempo de duración para validar que si alguien por un error mío, involuntario, yo le pongo cero de, porque yo solo pongo cero y uno, a cero si no asistió y uno que está, y ellos les queda el dato de la duración de la sesión, cuánto tiempo se conectó. Entonces, creo que Jorge tomó nota, yo también acá Danilo, verificar asistencia de ayer. Ok, bueno, también mandó un mensaje, ya se conectó, si no me equivoco, Adriana Fabiol. Para tomarle la asistencia, ok. Sí, Dariana Fabiola ya se reportó. Y vamos a dar inicio. Ya no los hago esperar más. Sé que están ansiosos de aprender mucho. Ok. Ahorita.
Ok, vamos a activar acá donde nos habíamos quedado. Y solo me dicen si está ya la presentación activada. Sí, ya la vemos. Ok. Estamos mencionando de que las 4P, ahora hacemos el marketing mix. Un ejemplo figurado que podemos utilizar es como cuando vamos a preparar un licuado. Puede ser un licuado de banano, lechita, ahí azúcar al gusto. Podemos colocar algo otro ingrediente si nos place, ¿verdad? En el caso del marketing, nosotros tenemos que saber que un fallo en una de ellas, sabemos que es un fallo general de la empresa. Por eso yo mencionaba ayer, para cerrar la clase, que la fuerza de ventas tiene que estar alineada con el catálogo, el portafolio de productos, tanto a nivel offline, tienen que manejarlo pues con palma de su mano. ¿Por qué? Porque la fuerza de ventas es la cara, es el rostro de la marca y obviamente pues a veces para quienes producen su misma cartera de productos es como más práctico. ¿Por qué? Porque ellos lo producen, entre comillas, se supone que todos conocemos las especificaciones como está aquí en la matriz. Conocemos el diseño, historia de la marca, variedad de productos, pero resulta que cuando somos importadores, Sara, con gusto le acabo de ver por acá, estoy activando el monitor. Sara, presente. Ahorita le vamos a anotar. Entonces, solo regálenme un segundito. Entonces, resulta de que tenemos que hacerlo bien integral, es decir, ¿cuál es la desventaja cuando nosotros distribuimos otras marcas? Ahí pues tiene que haber relaciones públicas para que nosotros no supongamos que lo que me ofrece la marca, que ya sea que importamos o revendemos, es bien importante que nosotros nos empapemos, estemos alineados con esas empresas acerca del producto. ¿Por qué? Porque a veces también ellos tienen comunicación propia. Y están tirando mensajes que a veces nosotros desconocemos. Los que somos importadores, tenemos a los compañeros por ahí que son distribuidores, y entonces resulta de que ahí hay se está desalineando lo que es el tema de las 4P. Por eso el marketing mix, es decir, Danilo, no me vas a dejar mentir, ¿verdad? Cuando a veces cuando se prepara su café, uno sabe si le gusta cargado, sabe si le gusta sin azúcar, si le gusta descafeinado, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando no damos las indicaciones correctas? Cuando alguien me dice, mira, te voy a preparar un café la señora, y se le olvida decirle, mira, fíjate que una cucharadita de esto, una de esto, tanto de agua, si me gusta que me queme la boca, si me gusta término medio en temperatura. Entonces, lo mismo va a suceder con el marketing mix. Si no alineamos nosotros la comunicación, creo que tenemos un gran reto cuando vendemos marcas de otras empresas. Ahí hay un poquito de problema. ¿En qué sentido? En que el marketing mix es como cuando el agua se pasa de caliente y ya no lo puedo disfrutar porque no me gusta. Sí, me acuerdo que la abuelita decía, sos boca aguada, decía, vos no aguantás lo caliente. Entonces, lo mismo pasa con las marcas. Ojo con esto, quienes no producen su cartera de productos, veamos los dos escenarios para ver el marketing mix. Lo primero, si nosotros lo producimos, entre comillas, toda nuestra fuerza de venta tendría que conocer las especificaciones, la cartera de producto, qué tipo de tamaños manejamos, por qué zona geográfica nosotros distribuimos esos productos, porque resulta de que a veces vienen las quejas, porque nuestra fuerza de venta no está alineada y no sabe de que hay una categoría de productos que solo está para Occidente. Hay otra que está solo para Oriente, otra está para central, incluso pueden haber variaciones de precio, como lo estoy viendo en un grupo que tengo en la noche, que de repente hay quienes tienen costos más altos porque están en Oriente y resulta de que les toca pagar fletes desde Occidente, porque acá tenemos el puerto de Acajuta donde entran las mercaderías y no es lo mismo como lo va a vender en Oriente a como lo va a vender aquí en Occidente o
en el centro. Entonces, ese detalle hay que considerarlo en esta matriz, cómo estamos nosotros manejando el marketing mix. Es decir, la fuerza de ventas está alineada con todo lo que representa mi producto cuando nosotros lo hacemos. ¿Ok? Todos los que producen, ya sea, imagínense el restaurante, ellos tienen sus recetas, ellos compran el marisco, compran las carnes, etcétera. Ellos saben el sazón, etcétera. Ahora, si fuera yo, por ejemplo, vendo, digamos, comida, pero ya preparada y soy revendedor, entonces a veces, por no estar alineada mi fuerza de ventas con la información correcta, o incluso a veces hasta llegamos a inventar, no me van a dejar mentir, a veces nos inventamos ingredientes que no llevan, o nos podemos inventar características realmente o funciones del producto que no son. ¿Por qué? Porque es más fácil a veces inventar que poderlo conocer. Entonces, para hacer un verdadero match en el marketing mix, todos tenemos que estar alineados. Es decir, les voy a mostrar acá rápido una imagen. Vaya, con esta, nosotros, nuestra fuerza de ventas tiene que estar alineada. En primer lugar, ¿dónde están nuestros clientes y qué precios nosotros les damos a esas zonas? ¿Okay? Esas son las cuatro, si gustan anotar, son las cuatro variables de segmentación, en donde para que nosotros alineemos el marketing mix, ya saber para zona geográfica qué precios tengo, ¿okay? Y dónde lo vendo. Porque resulta de que hay empresas que para ciertas zonas tienen sucursales grandes, para otras tienen localitos bien pequeñitos. Entonces todo eso hay que hacerlo, hay que transmitirlo a través de la comunicación de marketing. ¿Por qué? Porque también la gente tiene expectativas. Tal es el caso de la marca que ya les mencioné y no tengo problema en decirlo porque todavía trabajo como consultor con ellos, Restaurante Cajuta. Pues resulta de que a veces una de las quejas que se dio hace muchos años fue que decían, mire, fíjense que la mariscada del puerto de Cajuta no le siento el mismo sazón en San Salvador, o en tal sucursal de San Salvador, de repente no sentía como el mismo toque. ¿Qué tocó hacer acá? Estandarizar, ¿verdad? Estandarizar todo. Es decir, es lo mismo que se vende, el mismo sopón en la zona geográfica tal, lo mismo pues se va a hacer en todas las sucursales. ¿Cómo se logró eso? A través de una consultoría profesional de ingeniería de alimentos para lograr estandarizar las recetas, ¿ok? Entonces se tuvo que hacer ese escenario de poder estandarizar a nivel nacional. Ahora, ¿cómo vamos a estandarizar el tema de seguros? ¿Ok? Es decir, veamos si para ciertas zonas geográficas hay seguros que no me los van a comprar. ¿Por qué? Imagínense que los compañeros que están en el área de seguros, en la zona rural, ¿qué podemos asegurar? ¿Ok? En la zona urbana tenemos diferentes estratos sociales. Tengo dos manos levantadas. Sara, no sé si era por la asistencia, quedó levantada, o tiene algún comentario. No, sí, perdón, era de la asistencia. Ah, ok. Excelente. Entonces, le cedemos la palabra a Daniel. Sí, gracias, profesor. Lo siguiente, ahorita que estaba presentando la matriz del mix del marketing, ¿tendrá usted, por ejemplo, por algún lado, algún modelo de estrategias combinadas, o sí, combinadas de esas 4P? Y me interesa mucho, por ejemplo, el tema de la política de descuentos que mencionó ahí en la P de precios. Por ejemplo, ¿cuáles son los criterios más importantes que se debe tomar en cuenta, además de la estructura de costos, ¿verdad? Que debajo de ahí no nos podemos bajar. Ese es el umbral, digamos, del precio final. Otro criterio que su experiencia usted nos pueda compartir. Ok. Para eso, fíjense que en la siguiente semana vamos a ver la propuesta de valor. Ahí tenemos un círculo de 10 puntos donde ahí se ve cuál es su estrategia de propuesta de valor. Yo les recomendaría de entrada, nos vamos a ir adelantando, en esa propuesta de valor está, fíjense bien, está la calidad, está el estatus de la marca. Entonces, la marca de ustedes es de estatus, obviamente es premium, no me puedo meter con una estrategia de valor en el sentido del precio, a menos que el rubro sea, y si gustan apúntenlo, hay dos criterios
como usted menciona que quiere saber para meterme yo con el tema de precios, sería mercado rojo y mercado azul, o el océano rojo y el océano azul. Y el océano rojo, y yo siempre le invito, si su empresa no es consumo masivo, tenga cuidado con meterse al tema de descuento. ¿Por qué? Porque siempre consumo masivo, como es industriales, al por mayor, por quintales, por toneladas, por cientos. Entonces, esa estrategia está dada, el mercado rojo, para competencia por precio. Entonces, si yo estoy en un rubro que es mercado rojo, donde todos los días tengo que ver cómo le hago un ajuste al precio, si están en esa categoría, sí se puede, obviamente, hacer, esas son las cinco fuerzas de Michael Porter. Es decir, si yo tengo poder de negociación, son las cinco, ¿verdad? Poder de negociación con los proveedores. Entonces, obviamente, yo puedo tener un margen, pero que también tengo un volumen considerable para tener márgenes que sean considerables de descuento. Ahora, habría que ver finanzas, marketing y producción si realmente dan los costos para tener una política de descuento. Yo casi siempre les invito a que consideren que los descuentos realmente entrarían en una categoría de consumo masivo y productos, pues, al por mayor. Ahora bien, hay ciertos rubros que se arriesgan a hacerlo, por ejemplo, casas comerciales que se atreven a lanzar precios en camas competitivos, precios en pantalla, pero tienen una estrategia, como dice Michael Porter, de que van a comprar fuera del país, ellos directamente a un importador allá por Panamá, algunos en Miami, hay como unos polos ahí de contacto donde puedan ir a negociar mejores precios y se puedan lanzar con una estrategia de descuento. Entonces, si vamos a razonar un descuento, yo sugiero que sea bien analizado y que, como dice la propuesta de valor, si su producto es de calidad, obviamente no puedo yo jugar con la calidad por ofrecer descuentos. Yo pongo el ejemplo más sencillo, negocios pequeños, yo digo el car wash. Hay car wash que de repente ven una calidad óptima porque la maquinaria que tienen para aspirar, las pistolas que tienen para lo que es el agua a presión, los tipos de materias primas para poder hacerle el aseo al vehículo, se nota a simple vista. Entonces, ellos no compiten con precio, sino que compiten con calidad. Uno, también que le quede bien lavado el carro, y dos, que no se le pierda nada cuando usted se lo entrega, porque usted dejó un dolarito de por ahí. Entonces, la calidad incluye el buen servicio, la honestidad, la transparencia. Entonces, la gente relaciona que ahí, pues, no puedo ir a pedir descuento. Incluso hay lugares que tienen sala de espera, tienen su camarita con soda, una estación de café. Entonces, todo ese valor, por eso en la propuesta de valor, lo vamos a ver la otra semana, cómo se integra en ese círculo de valor cada ítem. Y si yo no me meto a dar descuentos, es porque realmente yo estoy en el enfoque de calidad y tengo un estatus, ¿ok? Incluso para cerrar, tengo dos manitas levantadas, Sara y José Luis. Es lo mismo que pasa con esta marca que le menciono que yo trabajé, donde fíjense bien, a mí siempre me decían, fíjese que el cóctel allá vale tanto. Y yo le tenía que dar una pequeña masterclass a los clientes en decirle, está bien, le voy a contar. Nosotros trabajamos categorías de mariscos. Tenemos para cócteles la talla tal, la talla tal, la talla tal. Para sopas tenemos la talla tal, y es producto importado y alguno a mayoristas con calidad, que no le viene contaminado con combustible, porque es pescado con normas de calidad de pesca, etcétera, etcétera. Y ayudamos al medio ambiente porque son embarcaciones autorizadas para cierta talla de marisco. Entonces ya ahí la gente ya entendía primero la parte del producto, es decir, de dónde venía. Y segundo, se le explica, mire, los aderezos son calidad, no son hechizos, ¿verdad? La cebollita también viene de cultivos bastante saludables, ¿verdad? Entonces ya la gente ya en la propuesta de valor ya intuye, ¿verdad? Dice, ah, ok, excelente, y ahora entiendo que no solo me estoy comiendo un camarón cualquiera. Entonces, pero eso tiene que ver en el entrenamiento, la fuerza de venta, la gerencia, trasladar esa información para que nosotros podamos defender una postura, ¿ok? Si vamos con calidad, todo eso va relacionado. Ahora, si vamos con precio, la calidad, pues, quizás no va a ser óptima, pero
Tenemos que alinearlo en ese sentido. Adelante, José Luis. Gracias, Danilo. Gracias, profesor. Hola, hola. Sí, Sí, con buenas gusto. tardes, licenciado. Sí, ahora, gracias. ¿Cómo se consideraría esa estrategia o cómo se debe considerar, por ejemplo, que hoy pues con la cuestión digital que estamos aquí, pues estamos conversando, está impartiendo, pero se da que las empresas que se dan en las plataformas y salen las ofertas de los súperes y todo, o sea, ¿eso qué es? ¿Esa estrategia, por ejemplo, cuando dicen solamente esta oferta aplica? Si usted lo aplica con tarjeta de débito o tarjeta de crédito, y cuando efectivamente se puede pagar en efectivo al momento de ir a hacerlo en la sucursal y no lo aceptan, ¿ahí es una estrategia o qué será ahí con respecto a la cuestión de precio? Si es estrategia que solamente han. Gracias. Es muy buen ejemplo. Mire, qué bueno que están preguntando. Eso lo vamos a ver. Yo tengo dos marcas con las que voy a demostrarles en la semana 4. Aunque aquí va a ser, como es de lunes a viernes, solo vamos a ver 3 semanas, 2 días, si no mal recuerdo, con ustedes. Pero en las campañas de marketing digital, lo que está preguntando José Luis, ¿a qué obedece? Fíjense bien, esa es una estrategia prácticamente comercial, en la cual se hace por territorio. Siempre hay que ver la letra pequeña o restricciones aplican. Ok, ¿por qué? Porque, por ejemplo, las campañas que se hacen en los supermercados, todo eso ya se planeó. No crean ustedes que lo que yo estoy recibiendo en febrero, eso se parió incluso desde diciembre del año pasado, más o menos los stocks. Por eso mencionaba yo el Big Data. Todo eso obedece primero al Big Data, que ya se tienen inventarios, cómo hacer para depurar. Si estoy viendo yo de que un producto tiene cierta tendencia con compra con tarjetas, o incluso hay alianzas estratégicas con ciertos bancos, pero eso ya está hablado, es decir, eso ya está alineado en la matriz acá. Fíjense bien, acá ya está en relaciones públicas lo que pregunta José Luis, es decir, ya se reunió la gerencia de marketing con la marca de un banco y le dijo, ok, ¿qué me puede dar? O sea, ¿qué es lo primero que le va a ofrecer? Bajarle la tasa de comisión al supermercado de un tanto a un tanto para ofrecer ciertos productos esa promoción. Por eso aparece en la P número 4, es una estrategia de promoción, ¿ok? Donde ya se ha contemplado. Le voy a contar cómo lo trabajábamos nosotros a nivel de restaurante. Por ejemplo, cuando había veda de langosta y camarón, nosotros ahí era prohibido ofrecer paquetes de reservaciones con langosta y camarón. Era prohibido, nosotros quizás como que la ignorábamos un poco las ventas en esa época. ¿Saben por qué? Porque no había pesca y teníamos que trabajar con inventarios programados y era bien, bien engorroso porque uno arriesga la calidad del producto de tener congelado por un mes que dura la veda. Entonces, lo mismo pasa con los supermercados. Ellos tienen que ver qué producto podemos mover. En este caso sería condición de pago, ¿ok? Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Cuando era temporada de veda, obviamente, pues le apostábamos al filete, ¿ya? Primero porque se ponía más barato y se ponía, pues, o sea, exagerado, porque como los pescadores estaban prohibidos pescar camarón, ¿qué le van a pescar más? Le van a pescar más boca colorada, le van a pescar más el americano, más pescado dorado. Yo por lo menos ese rubro sí me lo puedo así en sopa de frijoles, decía el abuelo. Entonces, ya sabíamos nosotros que en qué temporada había veda. Obviamente, pues había que frenar esa venta y enfocarnos a lo que iba a pescar más a nuestros proveedores, ¿ok? Entonces, ¿qué hace el supermercado? De repente llega un proveedor y le va a decir, mira, te voy a tirar porque también... O sea, aquí es relaciones públicas y promociones. ¿Qué le va a decir? Mira, fíjate que tengo esta cantidad de aceite, me lo puedes agarrar, vamos a negociar un descuento y promoverlo. No crean que es porque al dueño se le ocurrió lanzar esa promoción, sino que todo hay que andar ganar. Dice el proveedor, estoy saturado porque esta zona no me está vendiendo, entonces te voy a dar una cantidad, mover la voz ahí, ¿ok? Así funciona relaciones públicas y la parte de las promociones. Es decir, viene una marca de banco y le dice, mira, ofréceme
tanto descuento con esta promoción, pero también él tiene que negociar con los proveedores de esos productos para poder ofrecer esa política de precios. Les aclaro que como ellos están en consumo masivo, es una cosa exagerada. Días de papel higiénico, días de azúcar, días de aceite, días de pañales para bebé, o sea, va a depender cómo esté la parte del producto que tengo más, que tengo que liquidar, porque también vienen las fechas de caducidad, que obedecen a que ciertas promociones no es tanto porque el empresario quiera regalar, sino que ahí los stocks son bien complicados, es decir, tienen fechas de caducidad o están muy saturados y necesitan pagar esos inventarios. Por ahí va alineado, no sé si responde la pregunta del compañero José Luis. Sí, estamos bien realizados. Muchas gracias. Ok, así sería. Es decir, uno pone su portafolio. Van a haber tiempos difíciles, pues, en los cuales se toca tomar estas decisiones del marketing mix entre gerencia, proveedores. Por ejemplo, les voy a contar, nosotros con una marca, no voy a mencionar, distribuidora de la cerveza, ¿qué hacíamos? Por ejemplo, como todos ponían de moda el 2x1. Por la compra de un platillo recibe dos cervecitas de esto. Ahí lo que hacíamos era una alianza estratégica con la marca y le dábamos exclusividad, pero ellos también por esa exclusividad teníamos que conseguir por cierta cantidad de compras ciertas bonificaciones, porque no era de que de mi inventario, eso sí se los pido, ¿verdad? No es que de mi inventario que yo compro por 100 unidades, de esas 100 yo voy a dar que 20 al 2x1. No, normalmente lo más recomendable es que negocie la regalía con el proveedor por volumen. Por lo menos yo tenía cada 50 cajas en esa época, le estoy hablando hace 14 años, obviamente eran otros precios, pues ahora creería que después de la pandemia está bien complicado negociar con los proveedores algún tipo de bonificación, que siempre lo dan, pero al menos en esa época era bastante considerable. Y yo les decía, vaya, si te agarro 50, si te agarro 100, o incluso a veces venían marcas nuevas, importadas, y venían pues con el lanzamiento, que ahí sí, ¿verdad? A veces hay regalías para que la gente deguste los productos. Sí se puede hacer, no les digo un no rotundo de las políticas de descuento, siempre y cuando sea que haya una negociación previa con el proveedor, se haya costeado bien, y pues se puede hacer de la manera más rentable. Yo casi siempre. Yo solo ofrecía quizás paquetes de reservaciones con bebida incluida, pero era porque ya lo costeaba y llegábamos a un acuerdo por compras en volumen con el proveedor para poder obsequiar eso. Ahora bien, veamos los rubros de los compañeros. Tenemos acá el rubro, aprovechando un poquito el feedback, tenemos el rubro de lo que son empeños de prendas, ¿verdad? A cambio de un crédito. Entonces, les mencionaba a los compañeros, compañeras, de que en ese caso se tiene que hacer una campaña de sensibilización. ¿Por qué? Porque realmente, si yo obtengo, por ejemplo, un crédito prendario de vehículo, les explicaba de que ahí lo que tenemos que hacer es primero minimizar el temor a que yo pueda perder mi vehículo y etcétera. Como yo le minimizo el temor a mi cliente de que va a estar en buenas manos y a la vez de que pues es una oportunidad de financiamiento que no lo ofrece la banca tradicional o a veces no tan directamente, quizás indirectamente sí, a veces para cubrir una garantía le pueden tomar prenda o ya sea garantía salarial o en algunos casos un crédito hipotecario, que una sola vez me pasó a mí que nos tocó cubrir, aparte de la garantía hipotecaria, una prenda que era un vehículo, pero ahí les mencionaba a quienes están en ese rubro que ahí pues no se pueden hacer como consumo masivo promociones, es decir, mira, te vamos a dar ciertas regalías. Ahí lo más que se puede ofrecer son ciertas variantes de productos financieros a cambio de o en garantía de las prendas. Yo así en resumen, pues les pedía ahí en la retroalimentación de que se hiciera una sensibilización en la cual minimiza el riesgo, le hace ver que minimiza el riesgo de los clientes
acerca de ciertos productos que ellos tienen, ¿ok? Tienen el tema de vehículos, tienen el tema de prenda, etc. Ahora bien, tenemos el rubro, José Luis, ¿usted está en el rubro? Si me retroalimenta, porque no tengo aquí el... Hola. Rosa. Se fue el Inter. Se fue el Inter. Rosa. ¿Ya? Hola, mami, ¿qué tal? Vi que se le pausó ahí la clase. No, pero ahorita se está reconectando, es que hubo un apagón, hubo como un bajón de energía aquí en la zona. Pero ahorita me está reconectando. Ahorita, 2 minutos entramos. Ahorita. Ok, bueno, para no perder mucho el tiempo, ¿verdad? Vamos a hablar, bueno, les voy a hablar acerca de los cursos que tenemos disponibles, ¿verdad? Hola, hola. Hola, ahí está de nuevo. Muchas gracias. Sí, ok. Las disculpas, aquí hubo como un, en la zona, un medio apagón. Ok, perdone. Está bien. Nos habíamos quedado con lo que decía José Luis, que cómo alineamos el tema de precios. No es necesario que todos ofrezcamos descuento. Por ejemplo, los compañeros que están en ¿cómo se llama? En créditos o tema financiero, ahí lo que hay que hacer es, primero, cuál es la propuesta de valor que vamos a ofrecer, ¿ok? Por ejemplo, si yo le voy a ofrecer ahorro, ¿cuál es la propuesta de valor? O sea, ¿cómo va a estar garantizado ese dinero que la gente ahorra, ya sea ahorro a plazo, ahorro, por ejemplo, laboral? Yo he visto unas campañas bien agresivas de algunos bancos de primer nivel para quienes están en créditos y cooperativas que están lanzando bastante agresivo la captación de ahorros a través del ahorro en planilla. Ya de una vez hacen la alianza estratégica con recursos humanos y pues le dicen, mire, ¿qué le parece si hacemos una reunión informativa? Y van pues a más que todo negocios que tengan una planilla bastante considerable, donde usted dice, imagínese si tiene 500 personas, póngale usted un punto así bastante optimista, un 5% de la planilla, un 10% que usted lograra captar a través de un descuento, es colocación de ahorro. Pues no sé qué me dicen las compañeras del área financiera, ¿cómo ven esto? Hola. Hola, Lip. Hola. Sí, adelante. Hola. Sí, es interesante, o sea, fuera magnífico hacerlo. Nosotros, eso sí no lo tenemos, así digamos,
una captación masiva solo de ahorro no lo tenemos. Para captar cuotas de préstamo, sí, ¿verdad? Porque hoy se facilita con la banca en línea. Okay. Está bien el comentario, lo vamos a proponer acá nosotros, al Consejo de Administración. ¿Y no tienen ustedes no tienen para educación, no tienen servicio para educación, crédito educativo? No. Solo préstamos personal. Bueno, para ahorro. No. Préstamo educativo es que una carrera préstamo que... Préstamo educativo, sí. No, nosotros lo tenemos generalizado, digamos, para uso personal o para consumo, y ellos deciden en qué invertirlo, digamos, para el estudio de sus hijos o para sus mismos estudios, tal vez algunos que todavía están estudiando, o para cualquier necesidad que se les presente, pero lo dejamos así, digamos, generalizado. De ahí sí, líneas como para vivienda, hipotecario, para producción, esas sí están bien definidas. Ok. Vaya, Danilo, si gusta, sí. Johanna había levantado la mano, no sé si sí. Era, permítame. Está bien. Adelante, Johanna. Vaya, ese es más que todo el objetivo de nosotros también presentarnos acá en esta capacitación, porque de todo eso estamos como un poquito fuera de línea, cómo se puede llegar a manejar, cómo proponerlo al Consejo de Administración para que ellos lo acepten, ¿verdad? Porque igual, como le dice mi compañera, trabajamos solamente con nuestro fuerte, con los estados de guerra, pero sí, lo que usted está mencionando nos gustaría, pues, al máximo. Entonces, por eso estamos aquí, para conocer mucho más, y por eso agradecemos mucho el espacio. Gracias. Ok. Solo para cerrar, Danilo, antes de darle la palabra, sí. Fíjense que algo que les invito, pues, es que nos metamos a la mayoría de rubros y agarremos, miren, yo he estado en lácteos, les conté, he estado en tema de mariscos, en tema de, incluso estábamos hablando por ahí con una compañera que está acá en el pleno, el tema de licores, de whisky, de brandy, de coñac, etc. O sea, hay varios mundos paralelos. Entonces, a veces, podemos nosotros tomar, quizás no le llamamos copia, sino que como decían los japoneses, ¿verdad? Ellos fueron a hacer un estudio, pues, capacitarse a todo el mundo en motores, en relojes, en computadoras, etcétera, y cómo lo llevamos nosotros a nuestro negocio y lo hacemos realidad a través de otras marcas que están realizando campañas que nos van a ayudar a nosotros, porque obviamente si yo me enfoco en créditos, podemos innovar en una cartera de créditos que no la está atendiendo a veces la banca tradicional. Ahí podemos tener un nicho de mercado, ¿ok? Por eso le mencionaba el crédito educativo, porque imagínense que si acá en el pleno yo les dijera, nosotros quisiéramos un training para nuestra compañía y de repente yo digo, no me alcanza lo de ISAFOR para poder ofrecerlo, de repente, ¿quién quita, verdad, que se puede ofrecer para algún diplomado, para algún curso, un tipo de financiamiento que yo creería que cualquiera de nosotros que nos gusta estudiar, nos gusta seguirnos formando, lo veríamos a bien que me digan, fíjense que aquí está este diplomado financiado por la cooperativa, compañero Dimas Rodríguez. ¿Le parece? Por ahí vamos la línea y le vamos a ceder el espacio a Danilo. Muchas gracias. Gracias, profesor. Tomando, la verdad que platicando se entiende la gente, dice CNN, ¿verdad? Sí, con las ideas que usted está compartiendo con las compañeras, yo estoy atando cabo, yo soy economista de profesión y todo lo veo en un contexto socioeconómico. Y por ejemplo, se me ocurría, yo soy nicaragüense, pero estoy en El Salvador ahora en un programa, un proyecto. Y yo he venido a aprender grandes cosas aquí en este mercado.